de la asociación es en lo que le entra. Perfecto. Sí, en 30 segundos comenzamos. Gracias, buenas noches a todos. A nombre de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud Incorporada en New York, TVAPSI, tu voz, la hora del neurólogo, hoy, miércoles 15 de febrero, con nuestro invitado, el doctor Carlos Augusto Williams. En breve se va a introducir, va a comenzar su conferencia. Un tema de mucho interés que toca la psicología, neurología, la medicina interna, y es los trastornos del sueño, la importancia de comprender los trastornos del sueño. Y el doctor Williams va a hablar sobre el tema. Agradecerle a todos que se han suscrito a TVAC, a nuestro canal de YouTube. El que no lo ha hecho, le invitamos a que se suscriba escribiendo TVAC. Tenemos dos programas en vivo, cada miércoles a las 8 de la noche y cada sábado. La ventaja para la República Dominicana, para Colombia y el Perú, que ya el 12 de marzo se cambia de nuevo la hora aquí en Estados Unidos, y hasta donde tenemos entendido ya va a ser definitivo, ya no se va a volver a cambiar, que sí que ahí no vamos a tener inconveniente con el cambio de hora para la República Dominicana. Ya tenemos 1.445, ya llegaron hoy, suscriptores, y 949 videos registrados, que ustedes pueden verlo en TVA, sí, con diferentes temas, pueden revisarlo, cuando nos lo permita el presupuesto, pues vamos a hacer ediciones especiales de cada uno. También en esta plataforma tenemos audio, y ya hay disponible 712 audios. Hoy pueden levantar la mano, pueden hacer sugerencias, pueden algún tema, algún punto que se le queda al doctor Williams, lo puede hacer o interrumpirlo en confianza. Esta es la historia de nuestra asociación de 39 años con el doctor Eliezer Guzmán, doctor Bautista, doctor Williams y también la doctora Robles. Y en TVA sí ya hay un grupo que apoya, como Elba, Rosa, Hermosén, Kenia y la doctora Silveria, Carmen, y también el doctor José Ruiz, con diferentes modalidades. Ya la próxima semana se va a integrar, en 2 semanas más se integra una psicóloga, hasta Londoño, que va a apoyar con un invitado desde Colombia. Ella pidió permiso para traer invitado desde Colombia, y vamos a debutar con una conferencia sobre la depresión en el adolescente. Y va a caer muy bien porque ya están saliendo las estadísticas de la crisis que hay con el adolescente y el suicidio en Estados Unidos, que no es muy buena, la noticia no es buena. Usted puede convertirse en miembro de la asociación si es enfermera, bioanalista, médico. Va a recibir un ID, una identificación, un diploma de membresía. Además que usted va a tener la historia de 34 años de fundado, que puede usarla como referencia para cualquier cosa, incluyendo cartas. Esta asociación ya en estos 34 años ya ha emitido miles de cartas para trabajo, para residencias y para muchos programas, que ha ayudado a cambiarle la vida a muchos profesionales. Nuestro invitado es el doctor William, no representa ningún conflicto de intereses, pero puede mencionar también cualquier práctica que tenga disponible. La asociación ayuda a los inmigrantes haciendo cursos de preparación corta, intensivo, que son certificaciones que le permiten trabajar en clínicas, hospitales o oficina privada. Eso va desde asistente dental, asistente de terapia física, asistente médico. Muchos comienzan por aquí en lo que aprueban sus exámenes. Ya finalmente quiero destacar que estamos organizando, ya está prácticamente gran parte del operativo montado de nuestro congreso, séptimo congreso de Boston, que se va a celebrar el marzo 25 y 26. Aquí ese código que ustedes ven y lo ven en la página, ahí pueden enterarse del programa, de quiénes van a hablar y cómo va a ser. Incluye un tour por la ciudad, el área histórica, y también por el hospital donde se aplicó la primera anestesia y la primera cirugía con anestesia en el mundo, en Estados Unidos.
Y eso ocurrió en Boston. Van a conocer esa historia. También van a estar alojados en este hotel. Y además, agradecerle a todo el comité organizador que ya está montando, ayudándonos con esto. Quiero destacar que la ingeniera Clarisa Abreu aceptó dictar una conferencia muy interesante sobre la inteligencia artificial y la atención médica, el camino hacia adelante, que es lo que está de moda ahora. Doctor Williams, le doy paso al doctor Williams, que es el fundador de este programa y de nuestra asociación, neurólogo, con una experiencia de más de 35 años y como 25 o 22 en trastorno del sueño, y hoy para compartir su experiencia. Doctor Williams, si puede compartir, ahí ya, ahí se ve su imagen. Déjeme abrir el micrófono. Ahí puede abrir su micrófono. Okay. Adelante, se oye muy bien. Gracias. Sí, yo quisiera, restituyo, que esta conversación esta noche sea un foro abierto con la condición de que si por favor no hacen mucho ruido para interrumpir la conversación. Si puedes Que abrimos mantener. los micrófonos, dejo abierto la Sí. posibilidad de que abran su micrófono. Ahí ya Tienen la pueden posibilidad de cerrar abrirlo. los micrófonos, pero si Sí, por ya, favor, si sí, van a claro. interrumpir con ruido, ciérrenlo. Yo quiero hacer una pregunta abierta y por favor, cualquiera puede responder. Ojalá que sean de los participantes. ¿Cuántas horas de sueño piensan ustedes que tiene, que requiere un recién nacido entre el momento de nacer y los primeros 3 meses de vida? Por ejemplo, una pregunta abierta, simple, sencilla. Como 16, William. Tú no calificas para responder. 16, 18. ¿Alguien ¿Alguien más que más? quiera aventurarse? 10 o 12, diría yo. ¿Alguien más que quiera aventurarse? Vamos a coger a otra persona que quiera responder. 18 19 horas. horas. ¿Ah? 19. Claro. 19 horas. 19 a 20 horas. ¿Ok? Es lo que requiere un recién nacido. Ese patrón de sueño de recién nacido cambia a medida que avanza la edad después del nacimiento. Pero antes de llegar al nacimiento, ¿recuerdan ustedes cuál es la primera estructura que se forma en la vida embrionaria después que hay la fertilización? ¿Cuál es la primera estructura orgánica que se forma en cualquier animal o en un ser humano y comienza a El desarrollarse? corazón, el ¿Ah? corazón, el corazón. El corazón. ¿Alguien más? Ruiz, por favor, no respondas. El cerebro. Está bien, William. El cerebro. ¿Alguien más? Hablen sin miedo, por favor, que yo no les, ni siquiera los estoy viendo. No le puedo meter miedo. No, no te, no, soy un cuco, pero no le puedo meter miedo. ¿Alguien más? El prosencéfalo. Dijo Carlos. Ok, la placa neural, el tubo neural y el proceso de desarrollo del sistema nervioso central es la primera cosa que comienza a desarrollarse y a poderse identificar en las primeras 4 semanas y en la primera semana y media de vida embrionaria. ¿Ustedes saben hasta a qué edad se cierra el tubo neural y qué parte del tubo neural se cierra primero? Lo estoy llevando para un terreno, ¿cómo se llama? Tierra movediza, pero es para que recuerden que el tubo neural, la placa neural, es la primera estructura que se identifica. Tiene y se comienza a doblar y a cerrarse, a convertirse en un tubo, la parte de la mitad, y va en dos direcciones, hacia arriba, hacia la cabeza, y hacia abajo, hacia la espalda. El prosencéfalo que alguien mencionó, que es la parte anterior del tubo neural, se cierra en la segunda semana de vida embrionaria, a la segunda semana, a la semana y media. La parte inferior se cierra 2 o 3 días más tarde,
que es lo que constituye la médula espinal y la cauda equina, que es el final de la médula. A partir de la formación del sistema nervioso central, se comienza a desarrollar, identificar las estructuras que van a formar el cerebro. ¿Se acuerda alguien dónde está el centro respiratorio sentado? No. El centro respiratorio está sentado en la estructura del cerebral, particularmente en el puente y en el cerebelo. Recuérdense que cuando hay una, y Ruiz sabe eso más que yo, cuando hay una herniación del cerebro, la persona se muere cuando tiene presión intracraneal alta porque se estrangulan las estructuras que mantienen las funciones vitales del cuerpo. El sueño, dormir, despertar, depende de la función del sistema nervioso central. Se requiere tanto sueño, y eso es una función vital del cuerpo. ¿Por qué piensan ustedes que el sueño es importante? ¿Cuál es la función de dormir? Que todos los animales duermen, incluyendo a veces la planta. ¿Por qué dormimos? ¿Qué hace eso? ¿Por qué es importante dormir? Wow, wow. Dormimos para reparar nuestro sistema y para recobrar toda la energía que necesitamos. Y los bebés duermen y van creciendo. Sí. Dormir es la manera que el cerebro tiene de limpiarse de los productos tóxicos de la actividad diaria. ¿Se entiende eso? Si no dormimos, la gente que, los estudiantes, particularmente los estudiantes de medicina, los estudiantes de ingeniería, los que creen que pueden estudiar una noche entera e ir a tomar un examen, están haciéndose el daño más grande que se puede hacer una persona. Porque para consolidar memoria hay que dormir. Durante el proceso, el sueño es un proceso activo en el cual se consolidan las cosas del día, y los problemas y dificultades que enfrentamos algunas veces. Y yo no sé a ustedes, pero a mí, cuando yo me encuentro con un caso difícil que no me recuerdo cómo resolverlo, en muchas ocasiones la solución del problema, cualquiera que sea, se me ocurre en el medio de la noche, después de las 2 a las 3 de la mañana, cuando uno comienza a hacer la segunda parte del sueño, que es el REM sleep. Okay. Esa es la función del sueño, es limpiar, vaciar el zafacón del cerebro, si diríamos de una manera dominicana, para que el cerebro pueda funcionar al día siguiente con mejor capacidad de aprender. Y dormir es una función restaurativa. El recién nacido necesita 18 a 20 horas de sueño. A los 6 meses usted ve que el niño ya está durmiendo un poquito menos, 14 horas, 8 horas, depende. Y si vive en Nueva York, claro, no duerme nada. Y por eso es que ustedes ven que el comportamiento de la gente que vive en ciudades con mucho ruido, con muchas luces, y que no, realmente no tienen la oportunidad de dormir, está malo. Por eso es que ustedes ven que los niños se comportan tan mal, algunas veces tienen problemas de hiperactividad, y se diagnostican con hiperactividad, realmente sin tener hiperactividad, sino simplemente porque tienen un trastorno del sueño. La hiperactividad es una de las manifestaciones más prominentes que tiene un niño de edad escolar para manifestar un trastorno del sueño. Los adultos que están deprivados de sueño apropiado pueden manifestar eso. Las mujeres lo manifiestan con rabia, con trastorno del humor. Los hombres lo manifiestan con pelear, siendo más agresivos, boceándose en la calle cuando van manejando un carro. Teniendo la capacidad de conversar, no conversan porque no tienen el temperamento para hacerlo. O sea que la falta de sueño, sea crónica o aguda, la crónica es peor, tiene una gran influencia en el comportamiento de los seres animales. ¿Alguna pregunta hay? ¿Nadie? ¿Cuál creen ustedes que sería el problema de trastorno de sueño más frecuente? El que más la gente conoce se llama apnea del sueño. La apnea del sueño, como Carlos y Luis saben,
es una condición en la cual la vía respiratoria alta se obstruye y se llama apnea obstructiva, porque el pasaje después de la nariz hacia la faringe y a la laringe para pasar el aire desde la nariz hasta los pulmones cuando la persona está durmiendo se obstruye. Y eso hace que la persona tenga lo que se llaman en inglés episodios de micro arousal, o sea que brevemente se despierta por unos segundos, tose, se mueve, cambia posición y vuelve a dormir porque el cerebro está completamente intoxicado. Y si la persona no hace esos movimientos y tose y ronca y se despierta y vuelve y se posiciona para volver a dormir, lo que pasa es que la persona muere. El cerebro está protegiendo, vigilando la actividad del sueño de la persona. De manera que cuando hay peligro inminente y hay una apnea prolongada, el cerebro despierta a la persona. ¿Ok? Now, hay un problema peor, hay una condición peor que esa, porque algunas veces la persona tiene un proceso, un estado en el cual, por ejemplo, cuando se toma alcohol o cuando toman pastillas para dormir, que la gente cree que si no pueden dormir, bebiéndose una pastilla para dormir es la mejor solución. Algunas veces, indicarle una pastilla para dormir a una persona que tiene apnea del sueño es casi mandarlo a cometer suicidio. Los que toman alcohol y se van a dormir inmediatamente son peores todavía, porque algunas veces se toman la pastilla del sueño y se beben un trago para irse a dormir porque se comienzan a dormir más rápido. ¿Y por qué es eso tan peligroso? La razón por la cual eso es peligroso es porque paraliza la actividad del centro respiratorio, el sistema automático del cerebro que mantiene el ritmo respiratorio y la función cardíaca. Es como si usted le diera una galleta al centro respiratorio y encima de eso se bebe una cerveza, se bebe un trago de whisky, o se jalta de cerveza, o se jalta de cena a las 8 de la noche y se va a dormir a las 9. Una de las noches más miserables que puede pasar un ser humano es cuando se acuesta inmediatamente después de comer o después de beber. La gente cree que beber que alcohol le ayuda a mejorar el sueño. Y el alcohol tiene una función paradójica. Sí, se comienza a dormir más rápido, pero en la segunda, a dos horas después de haber comenzado a dormir, comienza la persona a despertarse y a tener trastornos de vigilancia y no duerme más. Eso es la apnea del sueño, esa es la más frecuente. La apnea del sueño afecta más frecuentemente a los hombres que a las mujeres hasta la edad de la menopausia. A la edad de la menopausia, el porcentaje de 15 a 20, a 16% de los adultos tienen apneas del sueño, no importa que sean hombres o mujeres. Durante el embarazo, las mujeres tienen apnea del sueño también más elevada. De 1% a un 6% de los niños entre edad escolar y educación preescolar tienen apnea y trastorno del sueño. ¿Ok? En los niños y también en los adultos, tú puedes ver que comen excesivamente para mantenerse despiertos, porque comer produce calorías, y la caloría produce energía, y la energía produce que la temperatura del cuerpo suba y no le permite dormirse durante el día. Entonces se caen en un círculo en el que comen para mantenerse despiertos, pero no lo saben que lo están haciendo por eso, y ganan peso. Y mientras más peso ganan, peor duermen. ¿Ok? Eso es la apnea. En los niños, no hay diferencia de sexo con relación a quién tiene más o menos apneas. Las niñas y los niños tienen la misma cantidad de apneas. Y un niño, entre un recién nacido hasta los 2 o 3, hasta los 5 o 6 años, no tiene que tener, un adulto puede tener 10 apneas por hora, 20, 30, pero un niño solamente necesita una o dos apneas por hora para ser diagnosticado con sleep apnea. Opuesto al problema del sleep apnea está el asunto de la insomnia, que es una situación en la cual el cerebro o la condición psicológica social del individuo no le permite conciliar el sueño, porque como dicen la gente, el cerebro no se calma, no se tranquiliza. Estoy simplemente pensando y tiene miedo de irse a la cama, porque mientras más llega el tiempo de irse a la cama,
más se le activa el cerebro y más, más se molesta el cuerpo para irse a la cama. Y se convierten en más ansiosos y tienen más problemas porque no tienen un hábito de dormir o un ritual de dormir que sea apropiado. ¿Cuándo se aprende a dormir? Ustedes me preguntarían. Y la respuesta es, se aprende a dormir cuando los padres educan al recién nacido a dormir. ¿Cómo se educa un recién nacido a dormir? El recién nacido tiene que dormir por sí solo. La posición en la cual se duerme un niño recién nacido es boca arriba, sin ningún objeto en la cuna para que lo pueda molestar o sofocar. Un recién nacido no debe dormir con los padres ni con el hermanito. No debe dormir en un cuarto que tenga luz. No debe dormir en un cuarto que esté muy caliente. No debe de haber una televisión en el aposento. La televisión, la computadora y los teléfonos son enemigos del sueño. No, que si no le hacen ruido, que si no le ponemos el abanico, que si no le ponemos aquello no duerme. Esos son asociaciones de sueño que se crean, que luego cuando la persona está adulto no se puede desasociar de ellas y crean problemas serios en el comportamiento habitual de esa persona. Si usted tiene un niño y usted lo está criando y lo despierta a las 10 de la noche, usted lo pone en la cama a las 8 o a las 9 y lo despierta a las 10 de la noche, le da un biberón y le cambia el paño y se lo lleva y se lo pone en el hombro para volverlo a poner en la cama, el niño aprende eso. Y si usted no hace eso toda la noche, el niño no vuelve a dormir. Sin embargo, si usted educa a su niño, usted le da la comida, lo está seguro de que está seco, le cambia el paño y todo, y lo deja en la cama, le tiene la luz apagada y le deja el cuarto sin televisión, el niño va a volverse a dormir tranquilamente. Todo el mundo que está durmiendo se despierta. La gente cree que deben dormir continuamente todas las horas del sueño. No es así. La gente se despierta entre periodos del sueño. El periodo del sueño, un sueño tiene 4 etapas. El periodo de endormecimiento, el estado 1, el estado 2, el estado 3, que es el slow wave sleep, y luego el REM sleep, que es donde hay la actividad más profunda de sueño. Donde la gente sueña, pero no puede moverse. Y la gente cree que algunas veces eso si usted no alcanza el REM sleep, la calidad de su sueño es muy mala y usted no descansa. Cuando aumentamos de edad, la cantidad de REM sleep se disminuye o por lo menos se hace más fragmentada. Y las personas de mayor edad siempre comentan que no durmieron porque no tienen percepción del sueño. No saben cuando están dormidos versus cuando están despiertos. Eso crea confusión durante el día. Y un punto importante es que manifestaciones del sueño pueden ser indicadores, manifestaciones de trastorno del sueño pueden ser indicadores de trastorno de memoria y demencia antes de que la persona manifieste los signos de demencia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, muy buenas noches. Tengo una pregunta. Por favor. ¿A qué se debe que a cierta edad, como usted dijo, los mayores pierdan el sueño REM? Pierdan esa clase, ese sueño profundo, ya no sea tan profundo. No lo perciben. No lo perciben. Lo que pasa es que el REM se hace más fragmentado. Normalmente un periodo de REM dura en lo largo, una etapa de sueño que incluye el REM, dura de 120 a 180 minutos. Y los últimos minutos, 40, 50, 30, es el REM. Uh-huh. ¿Ok? Sin embargo, en la persona más vieja, el REM no es continuo. La cantidad de sueño sigue siendo la misma, pero REM se fragmenta. Ya le entendí. Y eso hace que ellos no se den cuenta de que están durmiendo. Porque están en un estado en el cual es como si, como nosotros le decimos, entre sueño. No sé cómo le dicen en Sudamérica o en Centroamérica. Sí, doctor, porque mira,
qué pena, voy a interrumpir para comentar un comentario pequeño. Yo dormía bien, súper, súper. Yo tenía mi sueño REM, todo normal, porque bien. Pero hace poco para acá estoy durmiendo súper mal. Y hace la semana pasada conté 14 veces que me desperté en la noche. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? Desde ahí vengo preocupada contando cada vez que me despierto, cuántas veces me despierto en la noche. Y eso, para mí eso no era normal. Ok. Una pregunta personal, pero no tienes que responderla tú si no quieres. No, tranquilo, doctor, no me da pena. En esas despertadas, la gente, la mayoría de las veces, cada vez que una gente se despierta tarde de la noche, va al baño y orina. Y eso, esos dos síntomas, despertarse frecuentemente e ir a orinar más de dos veces o tres veces en la noche, es una indicación de sleep apnea. Y la indicación para eso, a menos que no haya otra razón produciendo el problema, sea un trastorno ambiental o condicional, la persona tiene que ser evaluada para saber si tiene apnea del sueño y ser tratada. Gracias, doctor, por responderme, pero no, yo no voy al baño en la noche. Pero no importa, no tiene que estar las dos cosas al mismo tiempo. Pero sí, si continúas con el asunto de la fragmentación del sueño, deberías chequearlo. Oh, gracias, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? Doctor, quiero preguntarle del uso de los columpios para los niños, que veo que muchos padres usan unos columpios grandes, ¿no?, para dormir y tienen que ponerlo ahí para dormir. Un recién nacido, un niño pequeño en Estados Unidos, usan mucho esos columpios para dormir. ¿Eso es correcto, doctor? Sí. Los niños no necesitan nada de eso para dormir. Esa es la mentalidad del padre o la madre, lo que crea lo que el niño necesita para dormir. Si no lo acostumbran a esas cosas, el niño no necesita nada de eso para dormir. Lo que hay que hacer para un niño dormir es estar seguro de que no tiene hambre, estar seguro de que no tiene frío y que no está mojado. Y que está durmiendo en una superficie dura o resistente y que no haya nada que lo pueda ahogar en el lugar donde está durmiendo. Que no y acostado luz, boca arriba. Y acostado boca arriba. Y si se recuerdan, hay un síndrome de muerte súbita debido a esos problemas. ¿Ok? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? O sea, hemos hablado de sleep apnea, hemos hablado un poco de insomnia. La insomnia, sin embargo, es un problema crónico y puede afectar a los niños, tanto como los adultos, pero se trata de una manera diferente. Hay que investigarla clínicamente. Para diagnosticar insomnia no se requiere un estudio de sueño, sino que hay que hacer una buena historia clínica e identificar los factores que están interfiriendo. Una insomnia puede ser primaria, una insomnia puede ser adquirida o psicopatológica o condicional, dependiendo de una reacción de estado mental o emocional de la persona. Restless leg, o no sé cómo le dicen en español, ¿cómo le dicen a restless leg syndrome? El síndrome de la pierna intranquila. La pierna intranquila, ok. Exactamente. Eso. Esa es una de las cosas más frecuentes que afectan a la gente hace problemas con el sueño. Afecta más a las mujeres que a los hombres. Puede afectar a los niños también. Puede ser hereditario también en algunas circunstancias. Es un síndrome complicado porque hay que investigarlo clínicamente y algunas veces hay que hacer análisis. Para hacer el diagnóstico de restless leg también lo que necesita es una historia. No hay que hacer un estudio del sueño tampoco. Pero algunas veces hay que hacer un estudio del sueño para eliminar la posibilidad de que el restless leg o la pierna intranquila esté relacionada con el sleep apnea, o hay que hacer análisis de sangre para estar seguro de que no hay una deficiencia o una anomalía en el laboratorio. La cosa más frecuente que se encuentra en el laboratorio y la que tiene más beneficio es la anemia por falta de hierro, o la falta de hierro aunque no tenga anemia. La deficiencia de hierro es una de las razones más frecuentes en la cual la persona sufre
piernas intranquilas. Y la mujer embarazada, peor aún, porque algunas veces tienen la anemia debido al embarazo, tienen el problema del restless leg y tienen el sleep apnea, todo en conjunto, lo cual crea una condición muy, muy penosa. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? No sé. No, puede seguir, fue un ruido que entró. Ok. Vamos a hablar un poquito de narcolepsia, porque la narcolepsia es algo que en Latinoamérica puede confundirse con algo mágico, peligroso o supersticioso. La narcolepsia es una condición en la cual puede comenzar a edad temprana, puede comenzar en niños de 8 a 10, 12 años, niñas más que niños. Es una condición en la cual la persona está completamente despierta y teniendo una conversación con alguien y tiene un episodio de microsleep por unos segundos, cierra los ojos. Algunas veces se puede caer. Algunas veces una emoción como reírse o ponerse molesto hace que la persona tenga lo que ese episodio en el cual se le aflojan las rodillas, como nosotros decimos, puede estar combinado con la narcolepsia. El narcoléptico duerme en condiciones completamente inapropiadas. Comiendo en la mesa se duerme. En la clase se duerme. En cualquier actividad, manejando, se duerme. Muchas veces ellos no saben que están durmiendo. Algunas veces tienen sueños muy, muy luminosos y vívidos cuando pasan esos episodios de pocos minutos y pocos segundos de sueño. Algunos se caen porque la narcolepsia puede tener una cosa que se llama cataplepsia o sin cataplepsia. La cataplepsia con narcolepsia es el estado en el cual la persona duerme por unos segundos, cae y se levanta como si nada hubiera pasado y no sabe lo que pasó. Le puede pasar a un adulto, le puede pasar a un niño. El diagnóstico de narcolepsia, otra vez, es un diagnóstico clínico, pero esos pacientes requieren que se hagan estudios de sueño especializados, no solamente para saber si tienen sleep apnea, que muchos la tienen, pero también para saber, porque recuérdense que el REM normal comienza hora y media después de haber comenzado a dormir. En las personas con narcolepsia, el REM comienza 5 minutos después de haber comenzado a dormir, 10 minutos después de haber comenzado a dormir. Y cada vez que comienzan a dormir, algunos de ellos pueden comenzar por REM. Por eso tienen sueños y vívidos, tienen como si fueran pesadillas y como si estuvieran mirando una película. Y cuando eso pasa, esas personas hay que diagnosticarlas y hay que tratarlas de manera que puedan tener una función social adecuada, porque recuérdense que si el sueño interrumpe sus actividades diarias, esa persona está en peligro de tener un accidente o de hacer que alguien tenga un accidente serio. Ese es un problema médico-legal, es un problema de seguridad de trabajo, es un problema de seguridad familiar, porque la gente se puede herir a ellos mismos o hacerle daño a otros accidentalmente. Pasa en todas las razas, pasa en todos los países del mundo. Si no entienden lo que está pasando con una persona que llegue donde usted y que le diga que tiene un problema en el cual se siente muy dormido, por favor, mándenlo a una clínica del sueño o a que vea a alguien que sepa un poquito más sobre los trastornos del sueño. ¿Alguna pregunta sobre eso? Sí. Doctor Williams. Kenia, le iba a hacer una pregunta. Sí, adelante, Kenia. Sí, buenas noches, doctor. Quería preguntarte, ¿se puede inhabilitar aquí en Estados Unidos una persona con diagnóstico de narcolepsia, como, por ejemplo, que no pueda conducir, o ya que usted dijo que es médico legal? No entendí. Repito. Inhabilidad médica. Disability. Sí, se puede ser disabled. Ajá, sí. Yes. Depende. Yo manejo los narcolépticos que yo tengo. Tengo algunos que trabajan y otros que no trabajan. Depende de la edad de la persona. Pero recuérdate que si comienza en edad temprana, tú tienes que manejarlos de manera que puedan ir a la escuela. Porque si no, no van a poder aprender nada, no van a poder trabajar. También tienes que manejarlo de manera que puedan tener interacción social. Entonces, eso depende realmente de
de las circunstancias del individuo. Si estamos hablando de alguien que tiene un trabajo de manejar, operar un tractor o un camión de 18 ruedas, esa persona no puede manejar ese camión y completamente está disabled para ese trabajo. Sin embargo, esa persona puede trabajar en otro ambiente si tiene la capacidad. O sea que todos esos casos tienen que investigarse individualmente, dependiendo de la profesión, de la edad de la persona y de las circunstancias en que desenvuelve su vida diaria. Entiendo. Muchas gracias. Okay. Doctor Williams, le pregunto sobre el sonámbulo, el que camina, el trastorno del que se levanta y hace actividades. Durante el sueño, sí. El sueño, y hace niños, de todo y abre una nevera. Vamos a hablar un poquito de eso. Sí. Perdón. El que abre nevera y hace actividades como, y es durmiendo que hace todas esas actividades. Sí, esas son cosas raras, sí. La situación es la siguiente, restituyo. ¿Alguna vez dan el número, doctor? Como usted sabrá, no sé si ha tenido experiencia de la lotería, muchas veces dan los números que salen en la lotería durmiendo. Sí. Ellos piensan que se saben los números, sí. Sí. Mira, por ejemplo, un niño puede despertarse dos horas después de haberse ido a dormir y comenzar a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, sin que nadie lo pueda parar de gritar por 30 minutos, 15 minutos, y suda, y tiene todo eso, y luego se calla y completamente se va a dormir. Eso es un ataque de pánico durante el sueño, ¿ok? Hay niños que tienen pesadillas, ¿ok? Y los que caminan durante el sueño, eso comienza en la niñez. La mayoría de los casos se resuelven. Pero la razón, los niños que caminan durante el sueño o durmiendo, comienzan después de los 7, 8 o 10 años. Y muchos de esos casos están relacionados con eventos que pasan durante el día. Sea la circunstancia de la vida, sea que tengan problemas con estado emocional, sea que tengan depresión, sea que tenga un problema de ansiedad, sea que tenga un problema de comportamiento. Si se investiga temprano, si se trata temprano, realmente no hay ningún medicamento para tratar eso, sino simplemente hay que educar a la familia, al niño y a la madre, o quien sea el adulto que esté al lado del niño, para que lo proteja cuando eso está pasando, que le evite salirse de la casa, caerse de la ventana y esas cosas. Un adulto tiene dos vertientes en el asunto del sleepwalking. Uno es el sleepwalking en el cual la persona sale, se levanta, pero mantiene los ojos abiertos y sigue caminando como si estuviera despierto, pero no te responde a nada. ¿Ok? Y hay unos, ese camina y va a la nevera, abre pero no coge nada y se va y vuelve y se acuesta. O tú lo puedes coger por la mano y llevarlo a acostarlo. Que se queda ahí. Hay una condición que se llama Nocturnal Eating Disorder, en el cual la persona sabe lo que está haciendo, se llena de cosas que no son normalmente comestibles y vuelve y se acuesta. Y esa gente se comen tanto durante la noche que durante el día no tienen hambre. Algunos de esos comen cosas que no son comestibles y se pueden intoxicar. Jabón, carne que no está cocinada y cosas así. Esos son problemas peligrosos porque hay que tratarlos para protegerlo contra ellos mismos y para evitar de que puedan hacer daño a otro accidentalmente. Algunos de ellos, por ejemplo, una condición que se combina con eso que tú mencionaste es si una gente se bebe una pastilla de Ambien. ¿Ustedes saben lo que es Ambien? Ambien es una pastilla que venden aquí en Estados Unidos para dormir, que se ha visto en la televisión. Perfecto. Que algunas celebridades se han tomado una pastilla de Ambien en Nueva York, alrededor de Nueva York. Hubo una famosa, creo que era una Kennedy, una política, que se levantó, cogió el carro y tuvo un accidente y dice que fue porque se bebió un Ambien. Las mujeres de más de 35 años de edad que comienzan a beber Ambien porque tienen insomnia pueden tener sleepwalking disorder y salirse de la casa y manejar y hacer muchísimas cosas y sin estar despierto. Sí. ¿Qué medicamento es el Ambien, Carlos, allá? ¿Qué contiene? ¿Qué,
Búscalo con... No sé lo que es la... A-M-B-I-A-N. Ambien. Sí, la composición. Ah, Solpidem. Ok, es como si fuera... Ok, ya. Yeah. Sí, Solpidem. Ah, ok. Esa es la ambien. Sí. Pero sí, eso no está controlado allá, ese medicamento. Sí, sí, no, no está controlado. Ah, se vende, no, se vende por receta solamente. Exacto. Pero no que sea una sustancia controlada, no es como si fuera un narcótico o nada de eso. Okay. Y lo grande del caso es que está indicado para los trastornos del sueño, para el insomnio. Correcto. Aquí lo tenemos controlado, por eso pregunto. Sí. Yo no lo prescribo. Yo personalmente no se lo indico a nadie. Yo mejor trabajo de otra manera que indicarle a alguien una pastilla de esa. Hello. ¿Alguna pregunta sobre eso? Hello. Sí, dígame. Sí, el doctor Ramírez. Adelante. Sí, gracias. Magnífica conferencia, tocayo. Solamente quería hacer una intervención corta y luego sobre una celebridad. No se ha hablado de la diferencia de la sleep apnea y de la obstructive apnea, ya que también hay una que es mixta, es decir, que tiene una combinación de las dos. Para la obstructiva usamos el CPAP porque es una presión continua que abre la vía aérea superior, mientras que el BiPAP mantiene a el paciente respirando durante el ciclo y eliminando el CO2. O sea, una abre la vía aérea superior, mientras que otra le permite al paciente eliminar carbon dioxide. Sí. Quería hacer una intervención, tocayo, y me excusa. Esto es una puerta libre, dale. Jackson, el caso de Michael Jackson, que fue manejado brutalmente, no hubo una disciplina, no hubo un perfil científico. A este caballero se le administró un medicamento que debe de ser usado solamente para... Nosotros lo usamos en unidades de cuidado intensivo, como es el Propofol. Y este muchacho recibió múltiples medicamentos. Quiero, Carlos, por favor, te voy a decir un secreto. Perdóname que te interrumpa. Te voy a decir un secreto porque hay que aclarar esto. Michael Jackson no usaba el sistema médico público de los Estados Unidos. Okay. Como las personas millonarias y los ricos, él pagaba el salario de sus médicos. Los médicos que lo trataban a él y los que tratan celebridades tienen un dilema ético médico legal que consiste en que el paciente es tu empleador y es quien te... por el cual tú trabajas, y te dice lo que él quiere. Y la razón por la cual tú trabajas para ese paciente es para legalizar su decisión de tomar tal o cual medicamento, porque Michael Jackson no es el único. Recuérdate que Prince también murió en una sobredosis. Right, yeah. Mira, Michael Jackson murió en una sobredosis de Propofol porque él quería. Y el médico que lo estaba administrando no tuvo el valor de decir, yo no sé doy más. Fue él que la pidió. Es él que la pidió. Que se la pusiera. Que se la pusiera. Fue Michael Jackson. Porque Michael Jackson obligó a su médico. Un trastorno crónico del sueño, ducto a su locura, su estado mental, porque si tú no quieres saber la historia de la familia y todas esas cosas, sino un estado mental, emocional desastroso. Y entonces ese tipo no puede dormir. Él quiere dormir y mientras más sueño le falta, más Propofol requiere. Y él desarrolló tolerancia. Es como todos los adictos. Recuérdate que el que usa cocaína, el que bebe alcohol, el que usa Propofol y lo usa de manera ilegal, administrándoselo poco a poco, desarrolla una capacidad que si a ti te dan la mitad de la medicina que ellos se dan, tú te mueres inmediatamente. ¿Por qué? Porque el cuerpo de ellos está acostumbrado a una dosis altísima de esas sustancias. A ese médico lo condenaron y en realidad yo creo, personalmente yo no creo que él debió de haber sido condenado. Yo creo que él debía de haber tenido la ética moral de decir,
tú me estás pagando $500,000 para yo ser tu médico, pero yo no quiero tu dinero, yo me voy de aquí porque yo no quiero ser parte de tu problema. Exactamente. Y ahí es donde está el dilema médico legal y ético de los profesionales que se venden como prostitutas, porque quieren el dinero que le paga el que lo maneja. Es como cuando tú eres un concierge médico, tú trabajas para la celebridad que te pague y tú haces lo que ellos te digan. Prince se murió en la misma condición, pero Prince se murió con narcóticos y alcohol. ¿Ok? Gracias. Hablando del BiPAP, del CPAP y de todo eso, tú dijiste, mencionaste muy bien la obstructive sleep apnea, que es la cual yo mencioné al principio, cuando se cierra el upper airway. Hay otro tipo de apnea, que es el apnea central, la cual es la que le pasa a la gente cuando beben alcohol, cuando viven pastillas del sueño, cuando toman narcóticos. Una apnea central significa, el de la apnea obstructiva se despierta, tose, se mueve y comienza a respirar. El de la apnea central es cuando la persona realmente tiene 10 a 20 segundos completamente sin hacer ningún esfuerzo para respirar. Exacto. Yep. No esfuerzo de respiración, ninguno. En una apnea central prolongada es una muerte súbita. ¿Ok? Ese es un problema serio porque para tratar una apnea central prolongada no hay realmente una máquina, a menos que no sea un respirador asistido externo para que proteja a ese individuo. Por ejemplo, lo usamos con la persona que tiene ALS, lo usamos con la persona que tiene alguna persona que tiene múltiple esclerosis o personas con problemas cervical spinal cord injury que right. pierden el respiratorio right. para poderlo mantener con vida. O sea, estamos hablando de una situación realmente fuera de lo común. Correcto, correcto. Muy bien. ¿Algún comentario ahí? ¿Alguien más quiere comentar o hacer una pregunta? Yo quisiera que la gente hiciera preguntas. Cualquier cosa que ellos no hayan entendido o que tengan inquietud, no salgan de esta conferencia con dudas. Y doctor, yo le pregunto, en su experiencia, el avance en el tratamiento. El doctor Ramírez mencionó los aparatos, la máscara, los CPAP. ¿Cuál es, qué se puede decir? Porque medicamento no se ve. No hay para tratar el próximo CPAP. No hay medicamento, una pastilla que. No. Los que viven en Estados Unidos han visto por televisión una cosa que se llama Aspire. Aspire es un. Nosotros, como neurólogos, usamos una cosa que se llama estimulador del nervio vago para la gente con epilepsia. Es un marcapaso o equivalente de un marcapaso, pero que no se va al corazón con eso, sino que se pone en el nervio vago izquierdo, al nivel del cuello, para estimular el cerebro, para ayudar a la gente que tiene epilepsia a prevenirlo de que no tengan convulsiones. El Aspire es un derivado del estimulador del nervio vago, porque es un aparatito pequeño que se introduce en la úvula y en el soft palate para hacer que conectado con un control que está en el pecho, debajo de la piel, una computadora que se conecta a ese aparatito que está en la garganta y durante el día está apagado. Y durante la noche, cuando una persona que tenga ese aparatito, quiere irse a dormir, lo prende. Oh. Y lo que hace ese aparatito es la función de prevenir que se le obstruya a la persona la vía respiratoria alta. ¿Ok? Sí. Pero ¿cuál es el problema con ese aparatito? Eso no funciona para todas las personas que tienen sleep apnea. Eso funciona para la gente que tiene una sleep apnea moderada. ¿Qué significa sleep apnea moderada? Sleep apnea puede clasificarse en moderada y severa. Si tú tienes 5 a 10 episodios apnéicos por hora, tú tienes una mild. Si tú tienes entre 10 y 15 episodios de apnea por agua, tú tienes una moderate.
Si tú tienes más de 15, 20, 25, 30, tú tienes una severa. Y el aparatito, la Aspire, no funciona para eso. No es capaz de proteger a una persona en esa situación. Bien. Algunos individuos con sleep apnea, si son muy obesos, si tienen mucho problema en el cuello, si tienen mucha grasa en el cuello, requieren ventiladores externos asistidos o una traqueotomía para poder mantenerse con vida. Particularmente la gente que tiene COPD y la gente que son obesa, que tienen un overlap syndrome. Un overlap syndrome es una combinación de obesidad, fallo respiratorio crónico y sleep apnea con CHF. Fallo cardíaco. Sí, fallo cardíaco. Okay. Y doctor William, ¿se ha podido determinar en qué duración, después de tanto tiempo con trastorno del sueño, puede un paciente desarrollar complicaciones de las que se menciona que ya el trastorno del sueño produce? Sí. Por ejemplo, la hipertensión, los problemas de fallo cardíaco y todo eso. Está envuelto en presión arterial que no se controla. Una persona que está tomando su medicina religiosamente, que tiene presión alta, pero que a pesar de que toma la medicina, la presión se mantiene alta, debe investigarse por trastorno del sueño, porque la sleep apnea es una de las razones. Una persona con diabetes, que no se controla, siempre y cuando siga las reglas, debe manejar la diabetes, porque recuérdate que te dije que la falta de sueño hace que la persona coma más. La gente que trabaja de noche o la gente que tiene sleep apnea, lo que comen es todas las cosas que tienen calorías, todos los carbohidratos del mundo lo comen. Y ganan peso y se hace más obeso y hace una situación peor. Cuando tú tienes eso, tienes la presión alta, tienes la obesidad, tienes la diabetes. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el próximo paso para ti es un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular. Sí, pero si no te da nada de eso, te puede pasar lo que se llama la enfermedad de los vasos pequeños cerebrales. La enfermedad cerebral de vasos pequeños, small vessel disease, que es un daño a la materia blanca del cerebro debido a la persistencia de la presión arterial elevada, el azúcar elevada, la apnea del sueño, el alto colesterol, la obesidad, fumar y el alcohol. Y eso hace que la persona se convierta en demente. Sí. Wow. Carlos, veo que tiene Yocasta un par de preguntas ahí. Yocasta puede, ella no puede sé abrir por su qué micrófono. No abre el micrófono para que hablen, porque yo no lo veo, yo no lo estoy viendo a nadie. Por sí, favor, yo sé que tú no, no, pero fue en por el lo chat. Menos restituyo. Fue en el chat que ella. Lo está viendo en el chat, lo está escribiendo. Ella entra ahora. Adelante, Yocasta. Ella hable para ir la pregunta directa. Mira, sí. Sí, no, era que no quería interrumpirlo. Buenas tardes, William. No, a mí no me molesta que me interrumpa, mi amor. Interrumpe lo mejor. Sí, dale. Gracias. Bueno, mi primera intervención es que yo quiero saber cómo los médicos que no somos especialistas en esa área, si podríamos apoyarnos con alguna herramienta para nosotros poder identificar el tipo de trastorno de sueño cuando los muy pacientes... Muy buena pregunta. Te agradezco esa pregunta, muy buena. Claro, porque cuando nos llegan a nosotros solamente nos dicen no puedo dormir y tal vez una breve historia, pero ¿cómo yo puedo clasificarlo o para poder identificarlo de forma correcta? ¿Tú tienes un lápiz y un papel ahí? Sí, señor. Comienza. Sí. W. Sí. O. Ajá. R de Edward. Edward Ford. Es la escala que tú vas a buscar. Y yo la tenía ahorita, pero cuando puse esto se me fue porque, no sé, yo, la tecnología y yo somos enemigos. La tenía ahí. Y el Edward Score es la forma más sencilla de averiguar si una persona tiene apnea del sueño. Son una serie de preguntas que tú tienes que hacerle a la persona, que ellos lo pueden contestar ellos mismos. ¿Te duermes cuando estás sentado conversando? ¿Te duermes cuando estás tranquilo? ¿Te duermes cuando estás manejando? ¿Cuántas veces te despiertas en la noche? ¿Cuántas veces va a orinar en la noche? ¿Estás fatigado durante el día?
tiene problemas con la memoria, tiene problemas de carácter. Y eso, el peor número es la suma total de todo de la cuenta. Es como si hiciéramos un cuestionario de la memoria, un mini mental status. El número total es 24. Pero si tienen de 8 a 12, tienen sleep apnea. Tienen más chances de tener sleep apnea, hay que mandarlo a evaluarse. Doctor, que repita el código, el escala para evaluar el paciente con trastorno del sueño. EW, ¿fue que dijiste? No. EP. Perdón, EP. E de elefante. P sí. De Pedro. Sí. W. O. O. R. R. D. R. S. R. Okay. R. Edward, sí, ahí ya está. Ahí está en el chat. Lo puede copiar la doctora Félix que preguntaba, Juvelis. Edward Score. Edward Score. Sí. Lo pueden buscar ahora mismo ahí. Si yo lo escribí mal, les va a enseñar. Pregunten sí. Escala del sueño. Escala del sueño, sí, ahí aparece, exactamente. ¿Algo más, Yocasta? ¿Tenía otra inquietud? Sí, entonces. Ella tiene otra pregunta, por favor. Sí, sí. Entonces, doctor. ¿Cuáles métodos diagnósticos yo me puedo apoyar? Luego de que ya le hice, por ejemplo, este score que usted nos comparte, ¿necesito realizar algún método diagnóstico para entonces ya poder darle un diagnóstico definitivo a esos pacientes? Si no tiene un estudio del sueño, no puede diagnosticar el sleep apnea. Ok, entonces sería ese estudio del sueño. Sí. Bien. Luego, esos individuos, tú tienes que investigarlos del estado metabólico. Si son prediabéticos, si tienen síndrome metabólico, tiene que hacerle la masa, el índice de masa corporal. Sobrepeso, exactamente. El índice de masa corporal, el BMI, sí, tiene que hacerlo. Sí, claro. Porque, mira, otra cosa que tú puedes hacer y es mucho más sencilla, si le mides el cuello y tienen más de 17 pulgadas de un hombre, con más de 17 pulgadas de cuello y más de 40 pulgadas de cintura, no es que tú le vayas un pantalón, pero le mide la cintura. Si tiene una barriga y tiene un cuello grande, mucho más chances de tener sleep apnea. Si es una mujer, si tiene 16, 14, 16 en el cuello, y si tiene más de 35, más chances de tener apnea del sueño. Hay personas que tienen una obesidad rara, que se parecen como una pera o como una manzana. Esas personas que son obesas en el pecho, esas personas tienen mucho problema con respiración. ¿Alguien tiene más preguntas? Sí. Porque veo ahí más en el chat. Y una última ya, doctor, para ya que los demás continúen. Entonces, si ya yo hice esto, que lo identifiqué, utilicé el score, hice el estudio del sueño, ¿hasta dónde yo puedo continuar con el paciente y cuándo ya yo lo debo de derivar? ¿A dónde un especialista? Mira, aquí yo no tengo pacientes. Yo solamente doy consulta. Yo manejo los pacientes con sleep apnea y yo se los mando a su médico primario y yo los veo cada 3 o 6 meses. Ok, muchas gracias. Ok. Como especialista, no importa la especialidad, aquí nosotros no le quitamos el paciente a nadie, que es una de las cosas que en Latinoamérica la gente tiene miedo. Exacto. se trabaja en conjunto, es una atención integral. Sí. Perdón. No debí de haber dicho eso. Bueno, sí. Bueno, sí. ¿Hay alguien más? Habían dos más preguntas. Hay 19 preguntas. No, comentario ya del chat de felicitando y psicólogo Evelyn también, que es psicóloga, que dice que es muy interesante para los psicólogos. Entraron muchos psicólogos a la conferencia. Gracias por eso, por compartir su tiempo conmigo. Y esta fue una conversación que yo hice de improviso, porque Restituyo me llamó hoy y me dijo que sí. Yo tenía que hacer esto. Yo Carlos, no. Bueno. Carlos, ¿y qué medicamento normalmente tú usas ya? El paciente común que te dice, doctor, yo no puedo dormir, tengo 3 o 4 noches que no duermo, fuera de la parte descansa, apaga la luz, no haya mucha luz en la habitación. Si me dice que tiene 3 o 4 noches y que no puede dormir, no le doy nada. No, ok, yo digo lo normal. Tú no sí. Usas ningún medicamento común, corriente, frecuente.
para no, trastorno simple, para yo trato de paciente. Yo trato de buscar la razón por la cual la persona no puede dormir. La mayor parte de esas situaciones así, tú tienes que investigar si tienen depresión, si tienen ansiedad, si tienen otro trastorno físico. Y esos estados anímicos de depresivo y ansioso son tremendos. Son muy frecuentes. Que no lo pongan a dormir. Atali está levantando, doctor Williams, Atali Londoño está levantando también la mano. Atali. Por favor, dile que hable. Sí. Bueno, yo no veo la pantalla de ustedes. No, sí, adelante, Londoño. Gracias, muchas gracias a los dos. Una pregunta que tengo. Yo he escuchado de personas que sufren de la tiroides. Ah, ok. Y muchas de esas personas mantienen. Por favor, repita eso. La tiroides, alguien que sufre de la tiroides si tiene relación con un trastorno del sueño. Perdón, hiper o hipotiroidismo. Hashimoto. Los dos. Y los dos. Porque es que yo he escuchado mucho. Hashimoto es hipotiroidismo. No, Carlos, por favor, perdón. Los dos, tanto el hipo como el hipotiroidismo, both of them, los dos tienen problemas del sueño. Sí, sí. Okay. El hipotiroideo tiene problemas del sueño por el problema de la macroglosia, el cuello y el estado metabólico. Okay. El hipertiroideo tiene problemas del sueño por la hiperactividad. Hiperactividad y el aumento del metabolismo. Y el metabolismo. Sí, exactamente. También se ha relacionado en algunos casos, no en todos, yo no quiero que crean que es una causa. En algunos casos se ha encontrado una relación entre la función tiroidea y el restless leg. Pero no todos los pacientes responden a eso. Disculpe, doctor, vuelve y repite la última parte que no le escuché. Sí, la función tiroidea baja o alta produce trastorno del sueño. Okay. Se ha encontrado algunas veces una asociación entre la función tiroidea normal y el síndrome de piernas inquietas, como ustedes le llaman. Doctor Luina. Muchas gracias. Gracias, Atalie. La doctora Yocasta, como trabaja con programa de entrenamiento para médicos de medicina familiar, comunitaria, creo que ya ha llegado el momento de crear como un protocolo también para esos profesionales que puedan aplicar rápido una escala de ese tipo, como se hace con el ACB, los neurólogos o los internistas en la rutina diaria. Yo lo que voy a hacer es, yo te la voy a mandar a ti y tú la vas a compartir con ellos. Claro que sí, muy encantada. Y como dice el doctor Restituyó, los estudiantes de medicina son los que menos hacen uso de estas prácticas y siempre tienen el trastorno porque malentienden que tienen que pasarse la noche entera despiertos. Y ese es un problema serio. Mira, cuando yo comencé la residencia aquí, nosotros trabajamos 36 y 48 horas sin dormir. Ahora mismo, cuando mi hijo hizo la residencia hace como 5 o 7 años, él no podía trabajar más de 12 horas de corrido. Se limitó. Yo no sé si te acuerdas cuando en el Lincoln hubo un accidente que se punchó una mano con el HIV. Sí, sí, murió. Fue de las primeras que murieron, un médico en New York, de Argentina, hasta hispana era. Hasta hispana era y se armó una huelga. Como resultado de ese accidente de esa muchacha que murió contaminada en su trabajo, se fundó un movimiento que redujo las horas que podía trabajar un residente o estudiante médico continuado sin poder dormir. Y ahora aquí mismo están reducidas ya también. Ah, ok. Aquí están reducidas desde hace como algunos 7 años, creo, más o menos. Perfecto. Casi 10 o más, sí. Cada vez se cumple, todos sabemos. Sí, sí. Doctor Williams, gracias por su tiempo. Nos pasamos un poquito, pero fue muy interesante. Yo estoy bien.
Me alegra de que la haya creado algún entusiasmo. Y está pendiente, luego vamos a ver si se hace un mini simposio, porque sobre ese sueño, con trayendo todas las áreas de interés. Exacto, de eso debe poderse hacer una conferencia del sueño, eso puede tomarse mediodía. Podemos hacer un simposio de eso en cualquier momento para poder seguir avanzando con dando conocimiento. Sí, pero tiene que darme tiempo porque 3 horas no me dan. Sí, no, yo sé. Sí, pues muchas gracias a todos, gracias a Kenia y el doctor Ruiz y los demás, Atali y todo el grupo Lourdes por participar. Buenas noches. Muchas gracias. Señores. Gracias.